Una de las experiencias más gratas para turistas y para propios, desde luego para nosotros, la parroquia forma parte del alma colectiva de Veracruz, del alma poética, no es simplemente un café. La parroquia tiene una, y tampoco es publicidad, pues a mí no me importa que vengan al café de enfrente o donde quieran, lo digo porque lo siento y porque sí, para muchos, sobre todo los que vivimos veracruzanos en el exilio, como decía Pancho Ligori, que muchos veracruzanos tenemos que estar fuera de nuestro territorio, añorando, queriendo, recordando, teniendo presente muchas de las cosas de Veracruz, y desde luego esta es una de ellas. Voy a tener mucho gusto en presentarles a ustedes a una, vamos a hacer una pequeña mesa redonda de recordatorios acerca de lo que fue Veracruz y acerca, es mi pregunta, pero no pesimista, ¿qué perdura de aquel Veracruz que yo conocí cuando niño? Que cuando digo que aquí yo conocí cuando niño es hace un montón de años. Hace un montón de años, en serio, ya son muchos. Y espero que ustedes tengan la posibilidad de recordar así como un servidor. La arquitecta Concepción Díaz Cházaro, Concepción es usted, ¿verdad? Es usted, Concepción Díaz Cházaro, directora del Archivo Histórico Municipal y cronista de la ciudad de Veracruz. Bienvenida, maestra, aquí tienes un micrófono, si está tan gentil. La doctora Elizabeth Sáenz Molina, directora de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Muchas gracias, muy amable. Y está el maestro Romeo Cruz Velázquez, secretario técnico del Archivo Histórico Municipal. Gracias. Vamos a continuar después presentando a ustedes a mis demás invitados, pero después de tomar nuestro café de la parroquia, como debe de ser, con todo el ceremonial que tienen mis paisanos para servir el café lechero, le voy a preguntar a la directora, a la arquitecta, que me diga, ya tómeselo usted, pues ya es chico grande, ¿qué queda del Veracruz histórico? Bueno, de lo que quiero saber, de lo que acaba de decir unos minutos, de lo que usted veía cuando era niño. ¿Niño? Claro. Bueno, no tiene la misma función, pero existen los edificios. Normalmente se llegaba a Veracruz por ferrocarril. Está la terminal. El interoceánico, a mí me tocaba el interoceánico. Bueno, sí, venían el mexicano y el interoceánico. De hecho, el mexicano, desde 1873, el primero de enero, es cuando lo inaugura, y era Lerdo de Tejada el presidente de la República en ese momento. Aunque cuando llega el tren no llega a la parte norte de la ciudad, llega al sur, tiempo después ya se traslada hacia el norte, y la estación que tenemos de ferrocarril, en la que recordamos usted y yo de jóvenes, de niños, esa fue posterior, esa ya es para la época del centenario de la independencia. Con las obras del puerto, en lo que llamamos Plaza de la República, que es el mismo espacio donde está la estación del antigua estación de ferrocarril, están los edificios de correos y telégrafos que siguen cumpliendo su función. Un poco más hacia acá, hacia el malecón, está el de la aduana marítima, que corresponde a la misma época, sin embargo ya no cumple su función actual. Pero yo le voy a decir a usted algo. Que no se me pase a mí, yo tengo una deuda muy grande con el ferrocarril interoceánico. Era en nuestro rancho, que tal era Banderilla, de 500 habitantes, más o menos, decía mi abuelo y mi papá. Había un paseo, uno, ir a la llegada del tren y a la despedida del tren por el callejón era la calle última. Iba al cementerio, pasando el cementerio estaba la estación del ferrocarril. ¿Qué significaba ir al ferrocarril? Es ver y respirar un espíritu de lo extranjero. Venía desde México. Ese ferrocarril venía, para ustedes no saben lo que significa pensar, viene de México. Y los señores de Quepí, si así se llame, o ese sombrero de azul, con su cuello muy raro, con unas cosas bordadas aquí de oro. ¿Y qué hacíamos? Nada. Había la posibilidad de comprar un producto extranjero, casi de fayuca, casi bajo cuerda, y saben que eran camotes de Puebla.
Y nosotros veíamos los camotes de Puebla como si fuese narcotráfico, algo rarísimo. Lola Caballero, o la hija de Lola Caballero, tenían un negocio muy bello en Banderilla. Banderilla es un lugar donde a la fecha deben darse mucho las camelias, esas hermosísimas plantas rosadas, parece que las veo, e inventaron como un estuche, un tronco de plátano. No sé si ustedes lo habían visto por así. Entonces, con un mecatito, porque el plátano mancha mucho. Entonces, ahí venían las 6 u 8 camelias, se veía una cosa, un arreglo floral extraño y bello, y Lola, una muchachota de por allá, iba a venderle a los, ¿cómo se llama? Garroteros, ¿verdad? Creo, a los hombres de ahí, les iba a vender las camelias. Y ya luego había los chicharrones y todo eso, pero lo principal, el principal motivo del tráfico que había en aquella época eran los camotes de Puebla. Y luego la poesía tan extraña de ver el ferrocarril que llegaba y el silbido, la sirena del tren cuando se acercaba, y ver pasar aquello para nosotros era un verdadero espectáculo. Sí. Recordando un poco del ferrocarril, yo tengo por ahí un texto pequeño sobre la llegada del ferrocarril, y una de las cosas que menciona es que el ferrocarril no solo traía pasajeros, recordando lo que usted menciona, sí, sino también traía productos, sí, de otros lugares, entre ellos para Veracruz, por ejemplo, el pulque. El pulque no se consume en la ciudad hasta que llega el ferrocarril, sí, y no porque no se conociera, lo que pasa es que es una bebida muy delicada, y transportarlo en recuas, en mulas, desde Puebla hasta acá, llevaba mucho tiempo. Entonces, con la llegada del ferrocarril aparecen las pulquerías, ¿sí? Tomando un poco bien lo que usted dice, sí, traen, sí, 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 traen camotes de Puebla, traen pulque a la ciudad de Veracruz, ¿sí? Es una nueva bebida que se empieza a consumir a finales del siglo XIX, a raíz del ferrocarril. A raíz del ferrocarril. Del ferrocarril, ¿sí? Entonces, trae otra cultura, ¿sí? Que se integra. De por sí Veracruz es multifacético, culturalmente hablando, ¿no? Final de ser puerto, ¿no? Claro. Entonces el ferrocarril viene a impactar en la ciudad y también en su estructura urbana, ¿no? Sí. Ahora lo que es lamentable y triste ver, y ahorita me estoy acordando, los viejos paredones enmohecidos de la ruina que son las estaciones del ferrocarril. Es una pena, ¿no? Porque es una pena. Yo soy de la parte, originalmente la parte sur de Veracruz, y ver estas estaciones tan bonitas, ver la gente que se acercaba a vender sus productos y a como usted señalaba hace un momento, a comprar productos a la vez, ¿sí? Y verlos ahora abandonadas cuando podrían ser, no sé, un museo, un restaurante, no sé, darle vida. Darle vida. Llamo, darle vida. Si no dejarlo morir. No dejarlo morir, esos espacios que podrían ser hasta un atractivo turístico al final de cuentas, ¿no? Fíjese usted que de una u otra manera está señalando los valores del modernismo, entre comillas. Son otras nuestras preocupaciones. Sí, sí, sí. Hay que aceptarlo. Que cuando llega el ferrocarril, utilizando la palabra modernismo, a finales del 19, el ferrocarril para los mexicanos iba a ser como la puerta de entrada al modernismo. Quítele usted la palabra modernismo, la civilización electrónica informativa. Ajá. Es decir, los valores del mexicano son otros. Para nosotros, ustedes cuentan que estalló con entusiasmo. Me recuerdo la pasada del ferrocarril, cuando pasó Miguel Alemán en el tren Olivo, que ahí me fui zigzagueando entre las piernas de los señores que estaban esperándolo, y me hizo así Miguel Alemán. Que ya venía para ser gobernador o presidente, no sé. Entonces, y me acuerdo que me dio la mano, nunca se me olvida la textura de la mano de Miguel Alemán. Yo acostumbrado en el rancho a tomar la mano recia, áspera, llena de callos de los agricultores y de mi padre trabajador y de mi abuelo y todo. Uy, sentir esa delicada mano de señor, sentí hasta raro. Y luego mi mamá que me dice, ya ves, muchacho, quién sabe qué, le hubieras pedido una beca
Y dije, chin, de veras, ¿verdad? Esos recuerdos que pocos tienen son los que vimos nosotros, ustedes, no, porque están jóvenes, pero que nosotros vimos en Veracruz. Y ojalá se perdure, por lo menos en recordarlos, ¿no, señora? Mire, efectivamente, y a mí sí me tocó viajar en tren y sobre todo como paseo cuando estábamos en el Zócalo, la Plaza de Armas que le decían los de fuera y Zócalo que le decimos los locales, decíamos vamos a despedir a fulano que se va hoy, entonces del Zócalo a Ferrocarril vamos caminando, ya los despedíamos y ya, la recibida solamente si eran huéspedes de casa, porque era temprano la llegada, pero a la despedida. Salíamos del Zócalo muchos a decirles adiós en el tren y ya, estábamos muy contentos, era un paseo más. Era un paseo más del Zócalo hacia la estación de ferrocarril y luego de regreso. Entonces, las familias de Veracruz que se habían ido a vivir a México, en las vacaciones normalmente venía primero el matrimonio a dejar a la señora con los hijos, luego se quedaban ellos a pasar todas las vacaciones. Y ya el regreso volvían a hacerlo juntos, pero era la forma más cómoda de llegar y más segura. Claro, desde luego, y adentro ya tenía su encanto el ferrocarril y el hecho de que había Pullman, a mí me acuerdo todavía de todo eso. Ese es un recordatorio muy bonito. El Veracruz de los carnavales era otra cosa muy bella también. Y el Veracruz de la, ¿cómo diríamos?, de la poética relación con España. Es decir, Veracruz siempre ha tenido con muchos comerciantes españoles aquí. Sí, de hecho el comercio español es el que ha predominado en Veracruz. En una época, en el siglo XIX, también llegaron muchos alemanes y franceses, pero desde sus orígenes, Veracruz está aquí por el comercio. Y era de los españoles. Aquí el doctor Romeo Cruz es el que ha trabajado mucho sobre todo eso. Es una de las líneas sí, que la. Hay que recordar que el casino español está por cumplir 150 años. ¿Sí? La que le decían la qué, la gamba, la lonja. No, la lonja era otro. Ah, la lonja era para cualquiera que lo pudiera pagar, porque eran socios, sí, pero podían ir ingleses, alemanes, españoles, y el círculo español mercantil, como se le conoce originalmente, era para españoles. ¿Sí? También había acciones, que había que pagar un impuesto, y está por cumplir el próximo año 150 años. El próximo. ¿Y vive? ¿Existe? Existe, sigue funcionando igual. Bueno, lo fundan por lo que usted dice, que ellos mismos se llaman, una de las cosas que me llama la atención es el Colonia Española. ¿Sí? La Colonia Española funda este espacio casualmente para conmemorar algunos eventos de España, ¿sí? O tener sus tertulias. ¿No era discriminatorio o racista? Originalmente sí, porque era para puro socio. Para ¿sí? puro que hablase con sí, con. Pero bueno, invitaron a don Porfirio Díaz. Bueno, porque era presidente, eso confirmaría. No, sí. Lo decía en broma un poco, ¿no? Sí, y eso demuestra la gran importancia que tiene en la historia los españoles, ¿no? En la historia de la ciudad de Veracruz, sí, ¿sí? En el comercio, en las actividades, sí, en los negocios. Este negocio, sí, es de españoles, la parroquia. Sí, es un núcleo alrededor del cual. El cual los portales también sí. Son negocios de españoles, sí, ¿sí? Los famosos que son tiendas y a la vez se vende vino y café. Sí. No, además. Las pulperías, sí. El Menyul. El famoso Menyul de la Estrella de Oro. Sí, que es una cantina famosa en los portales, sí, que aparece en los periódicos, ¿no? El Diligencias, en la parte de abajo, el bar también famoso, sí, donde se quedan varios escritores en el siglo XIX y hablan de la comida, y hablan de los cuartos, y hablan de que se habla varios idiomas en el restaurante, que a veces no se sabe ni lo que dicen, ¿no? De la población que tiene. Sobre todo cuando venían muchos barcos, que entonces llegaba la marinería
de todos los barcos, y entonces era, y ahí hay otro capítulo también muy poético. Llegaba el, yo me acuerdo del Marqués de Comillas, pero el Marqués de Comillas, pero usted se acordaba de otro. Eran el Marqués de Comillas y el Magallanes, que eran semejantes, y luego estaban el Guadalupe y el Covadonga. Y el primero que yo recuerdo, nada más recuerdo un viaje, que todos venimos al malecón porque era el primer barco que venía después de la guerra, uno que se llamaba La Habana, que creo que anteriormente había tenido otro nombre, y después de la guerra le ponen La Habana. Y pues por muchos años los barcos españoles eran esperados con ansias, y Veracruz se llenaba de colonia española que venía de México, de Querétaro, de Puebla, de Tehuacán, de Córdoba y Orizaba, porque pues cada vez que venía un barco, venían a visitar el barco, a recibir. Venían a la Fayuca, señora. Bueno, también. Entonces, el recuerdo fundamental de los barcos que llegaban era el papá y el tío y los parientes así, señores ya de edad. Vamos a Veracruz, que ya anunció el dictamen que va a llegar el sábado el Marqués de Comillas, digamos, o el Guadalupe, que yo me acuerdo. Entonces, ahí venimos a aquí, a la parroquia, a ver si podemos ir a comer al barco, entre comillas. No siempre era posible, pero a veces podíamos, mediante mordidas, yo me imagino algo así, ir a los comedores del barco a comer unas delicias verdaderamente para nosotros. Ah, luego, lo principal que se vendía en aquella época eran mantillas sevillanas. Mantillas, el queso, el famosísimo queso holandés, ¿eh? Y luego, ¿qué otra cosa había? Ah, abanicos para la señora, no sé qué. Y de Toledo. Ah, puñalitos de Toledo. Cuando la palabra puñal no tenía una connotación peyorativa, como ahora alguna de las personas se puede sentir agredida. No, no, para ustedes no, muchachos, no. Entonces, había recuerditos así de Toledo, pero había otra cosa, bueno, y los vinos españoles, vinos, sí, de La Rioja, y eso se podían conseguir, ¿no se acuerda? Los vinos, ¿no se acuerda? Es que los vinos, desde que yo tengo memoria, siempre se ha consumido vino, pues, casualmente por las... Ese no era el chiste era que los marineros traían su bolsita, sí, su bolsa, y lo ofrecían, vendían, ¿no? Lo ofrecían, quizá ni tan igual de caro que en una tienda, pero... Pero era sentir que era el original, ¿no? En todo caso, no puedo olvidar el primer, creo que ya ni me gusta, el primer sabor de esos quesos fuertes, ¿no? Fuertes, del gallito. El gallito. Que tenía un gallito pintado, y que eran los elementos de la Fayuca del Veracruz que se fue. Volvamos en un momento. Yo soy Félix Martínez González, y aunque yo nací en Teocelo, me siento más que porteño. Llegué desde muy pequeño a este tan hermoso suelo. Hoy me cobija su cielo y la brisa de su mar, su ambiente de bienestar que por doquier se respira, como un bálsamo que inspira para mis versos trazar. Y así voy por el camino desde mi puerto querido, al que me siento adherido como un mágico destino. El escribir es mi sino de todos sus personajes, de los urbanos paisajes, sus mujeres y sus son, del hermoso malecón que salpica en los oleajes, de esas haches orgullosos por tantas veces heroica, de población paranoica,
de carnaval estruendoso, de mi carácter jocoso que me lleva de la mano, de lo que me siento ufano, por eso en verso resumo, y al mundo yo le presumo que nací veracruzano. Fui creciendo entre cocuyos pululantes en el puerto, de los sapos que en concierto nos brindaban sus arrullos, la playa que con murmullos nos ofrecía su canción, del vendedor del pregón gritando su mercancía, del Veracruz del tranvía, guaracha, rumba y danzón. Orgulloso de mi piel morena como el cacao, desde mi hablar recortado con un léxico que es miel, a mis tradiciones fiel que con gusto las derrocho, mi verbo lo desabrocho en versos que son cascada, que de mi expresión plasmada, yo soy orgullo jarocho. Y algo para Agustín, ¿qué les parece? Agustín dice, desde lejanos confines viene tu espíritu a estar en la playa junto al mar, porque te eran muy afines. Agustín, aún te defines, porque aunque te encuentres muerto, tu recuerdo no es incierto, sino claro como el sol, cuando pinta de arrebol y deja el cielo cubierto. En Tlacotalpan naciste porque así quisiste tú, bajo de un cielo tizú, cerca del río que existe. Todavía hay quien se resiste, niega tu jarochería. ¿Acaso negar podría que ese canto a Veracruz? Da pauta, porque es el plus de tu singular poesía. Esas noches de Turquí que tu pluma dibujara y que al amante empujara a amarse con frenesí. Tu romance lo leí siempre al lado de una bella. Quedó en tu rostro la huella de aquel amor insolente. Tu canción benevolente, Marucha, fue para ella. Escuchar María Bonita es llenarse de emoción. Es oír al corazón decir que no tiene cuenta. Es la noche que te invita al extremo en el amor. Luna, cigarro, licor, labios de sabor promesa. Y estasiarse en tal belleza, golondrina del dolor. Madrid, Granada, Valencia, Toledo, Murcia, Sevilla, donde tu recuerdo aún brilla, lleno de magnificencia. Fue tu canto transparencia cual céfiro nocturnal. Tu música fue un caudal que salpicaba emoción, llantos, risas y canciones de ese tu nombre genial. Para mí tú no te has ido, como dijera Rivera, ya que en esta tierra esfera hacia ti no existe olvido. Tu espíritu, su fluido, se palpa, se oye, se siente, flotando está en el ambiente como si jamás marchara. No te has muerto, Agustín Lara, sigues vivo, estás presente. Félix Martínez, el poeta de Veracruz, ¿qué decir, qué va a decir? Mami, mire, estamos hablando de cosas tan hermosas, ¿verdad? Porque dicen que recordar es vivir, aunque a veces es morir un poco más. Pero no le hace, vamos a seguir recordando. Dice, fíjense que hace rato estamos hablando de la parroquia. Gran café de tradición que con el tiempo en la bruma, 200 años ya suma, es la parroquia en cuestión. Hoy está en el malecón, donde acoge a los turistas, a todos los elitistas y al pueblo veracruzano. Ni duda, el café decano de políticos y artistas. 200 tramos peldaños, condena tradicional, parroquia, café, ritual entre los propios y extraños. 6 lustros, montón de años, malecón de fresca brisa, jarocho carácter, risa, léxico con picardía, democrática alegría de un café que aromatiza. Ah, eso queda muy bien. Ese es el ejemplo de la décima de Félix Martínez, que vamos a presentar dentro de un momentito para que nos diga más de sus versos, junto con la contadora pública María del Rosario Lagunes Fermón, que también escribe poesía. No es común, y lo digo para públicos de otras latitudes, que nuestro programa por allá llega, inclusive Estados Unidos, inclusive 80 ciudades, lo digo porque si no, no lo va a decir nadie, Estados Unidos,
en, ¿cómo se llama? Cable Más, llega como 80 ciudades del norte de la República. Lo toman algunas estaciones amigas mías de internet y algunos llegan a Estados Unidos y en DirecTV, en Estados Unidos sobre todo. Entonces, muchos de ellos son de Veracruz, ¿eh? Y por eso queremos extender con mucha dificultad el rango de alcance de nuestra, de esta señal de TV Más en Veracruz. Me estaba recordando, Félix, dice, oye, te faltó varias cosas que también se compraban. El aceite de oliva, caracho. El turrón de Alicante. El turrón de Alicante, sí. Pero el aceite de oliva, que era algo excepcional, cuando ese bote, yo no sé si era el Ibarra o cómo se llamaba, pero había un bote que llevaba a mi papá, así, para echarle a los frijoles o echarle al caldo. Cualquier comida era mejor. Cualquier con qué bruto. Entonces era todo un agasajo. ¿Sí? Luego también llevaban por ahí un rosario, balín o no balín, pero no importa. Vaya, no sé si el rosario era verdaderamente español o no, o si estaba bendito por una jerarquía eclesiástica o no, pero era el Veracruz. A mí me tocó viajar, y se los cuento a ustedes rapidito. En 1952-53 conseguí una beca a España. Me acuerdo que quien daba la beca, quien daba la última resolución para la beca, era un señor alto, espigado, rarísimo, que tenía su negocio, obviamente español, pleno a dictadura franquista en España. Entonces ese señor español, yo no sé si era representante de algo, Luca de Tena, debe haber sido alguna gran familia o española o radicados aquí. Y me dice, no, lo que usted tendría que hacer era una recomendación eclesiástica. El señor obispo, don Manuel Pío López, quizás se la pueda dar. Quedé muy mal, yo acababa de ser expulsado del seminario. No podía yo, si me habían dicho que no servía yo para cura, y él, obviamente, que... Pero con todo y eso le fui a decir a don Manuel Pío López que si me daba la recomendación, dice, no, porque tú no eres piadoso, tú no te portaste bien. No portarse bien era no rezar adecuadamente, no meditar y esas babosadas. Dice, yo insistía, y como era chaparrito, y yo medía lo mismo, un 88, bueno, no, medía más que ahorita. Yo no sé, dice, bueno, mira, yo... in pectore, así de corazón, no te doy la recomendación. Ahí está la máquina, escríbela tú y que cargue sobre tu conciencia que tú te recomiendas a ti mismo. ¿A quién le dan pan que llora? Me puse las delicias más grandes de muchacho prometedor. Nomás movió la cabeza, me dio mis jalones que aquí usaba. Él jaloneaba los pelitos de aquí, las patillas, y la firmó. Obvio, me fui a España. Pero sí, ese panorama del malecón, aquí adelante, con el enorme buque, con la sirena que rompía el alma, con mamá llorando, la novia, los tíos, los amigos, el papá, partí del alma, porque me iba, era fuerte. Y luego de aquí, Veracruz, Barcelona, 29 días. Nueva Orleans, La Habana, Boston, hasta Nueva York, Halifax. Y ya de Halifax, Tenerife, que es una delicia. Luego ya Barcelona. 29 días eran los viajes. Precio, $175 el pasaje. ¿Cómo ven? Era un regalo, ¿no? Para aquel tiempo. No, para todos los tiempos. No. Hay que recordar que originalmente ese era el medio de transporte, ¿no? Los barcos. Veracruz, que es algo que yo señalo en algunos escritos, ha sido enlace por la navegación entre de México y el resto del mundo. Sí.
por lo que decía aquí la doctora Sainz, el comercio se hacía en barco, las enfermedades llegaron por barco, ¿sí? La viruela, hay que recordar que la viruela llega en barco con Hernán Cortés, ¿sí? La vacuna también llega en barco, ¿sí? Contra la viruela. Y hay enfermedades que se transportan a través del barco, como la fiebre amarilla, que era muy conocida en el puerto. ¿Eso que se llamaba el escorbuto, no, verdad? Era el vómito negro. Ah, caray. Vómito negro, fiebre amarilla, vómito negro, que es una enfermedad muy característica del Caribe y lo que algunos historiadores han llamado el Alto Caribe, como es Nueva Orleans, Nueva York, hasta allá llegaba, porque se transmitía igual a través de un mosco, igual que el paludismo o que el dengue hemorragia actualmente, ¿sí? Entonces todo mundo o que llegaba en barco prefería llegar en invierno o en otoño, ¿sí? Que eran los meses propicios para desembarcar en Veracruz, porque bajar en tiempo de agua era arriesgar la vida, ¿sí? Por eso es que era tan cara la vida también en Veracruz durante la época de la colonia y el siglo 19, mientras que en Puebla en el periodo de la República Restaurada le pagaban un obrero 50 centavos, en Veracruz le pagaban 2 pesos por jornada, ¿sí? Diarios, ¿sí? Pero no era tanto por el trabajo, sino que estaba arriesgando la vida. Aunque fuera poco les pagaban a tiempo, ¿no? Que muchas veces tardan. Bueno, se les pagaba a tiempo, como usted señala, y además pero era también castigar a un soldado que se portaba mal, era mandarlo a San Juan de Ulúa, ¿sí? Porque no sabían qué es lo que producía la fiebre amarilla. Claro. Humboldt parte de que los famosos miasmas, ¿sí? Y que lo producían las lagunas que estaban alrededor de la ciudad. Se imaginaban que algo tenía que ver a lagunas, sí. Claro, ahí se produce el mosco, ¿sí? Pero no acertaban qué era lo que producía Es hasta que un cubano, Finlay, es el que descubre qué es lo que produce la fiebre amarilla, ¿no? En Cuba, casualmente. Doctora Sainz, es tan amable. Aparte voy a agregar algo más. Era difícil la vida en San Juan de Ulúa, porque hoy vemos Ulúa ligado a la ciudad, conectado con la ciudad, pero entonces era una isla. Entonces, pues, si había buen tiempo, podían viajar de la playa a San Juan de Ulúa, pero si no, prácticamente estaban confinados en una fortaleza en la que el agua que se bebía era el agua de lluvia, con la que se llenaban las cisternas. La comida tenía que ser conservada, ¿no? No siempre había, ahora sí que, la disposición de tener alimentos frescos si era que había mal tiempo, ¿no? Entonces, las condiciones prácticamente no eran fáciles. Por ejemplo, hay que recordar también que la época en la que están esperando a los ingenieros militares que van a venir a continuar las obras, hay, por ejemplo, uno que pasan 6 meses esperando a que venga un ingeniero militar y cuando llega a los 3 meses se les muere de vómito negro y hay que esperar otros 6 meses. O sea, las condiciones eran realmente difíciles, ¿no? Volvemos sí. En un momento, por favor. Soy jarocho mal hablado, chispeante herencia andaluz. Soy nacido en Veracruz, es mi piel color cacao. Como el arroz con pescado, que jarocha vitamina. Mi canto no desafina, aunque peque de ser llano. Suerte el ser veracruzano, que el carácter determina. Me gusta bailar danzón y el rítmico son montuno. Versando soy oportuno, mas no pienso que soy nono. Cuando voy al malecón,
El camino ya lo sé. Escúcheme bien usted lo que mi versar coloquia. Frente al mar, en la parroquia, me tomo un rico café. Cuando estoy en los portales curándome del hastío, me encanta escuchar de un trío bellas notas musicales. Sinfonías angelicales saltan de un arpa galán. Y el trovador, con jarana, reparte pícara gracia, la jarocha idiosincrasia, tradición de la cristiana. Amante de la cultura, no pierdo nunca ocasión de leer a Díaz Mirón, la poesía que perdura. Practico buena escritura y aún sin ser intelectual, leo la historia nacional de los héroes que lucharon. Y con ello nos legaron una tierra sin igual. Como buen veracruzano disfruto mi carnaval. Me quedo sin capital, pero ¿qué importa, mi hermano? Veracruz, mi hermoso plano, a ti mis versos derrocho. Y aunque mi léxico es mocho, con él digo emocionado por nacer en el estado. Yo soy orgullo jarocho. Tenemos que ir a conocer, desde luego, San Juan de Ulúa. ¿Qué es San Juan de Ulúa, señora directora de San Juan de Ulúa? San Juan de Ulúa fue una de las principales obras de defensa, pero prácticamente podríamos decir que ahí comenzó todo, porque es el puerto, va a ser la aduana, va a ser obras de defensa, va a ser el lugar en el que van a llegar las naves que vienen de España, ¿no? Y van a quedar sujetas en el famoso muro de las argollas. Son las primeras obras que se hacen para poder tener a resguardo los barcos en el que venían no solo los militares y el comercio, ¿no? Y prácticamente será el guardián de la ciudad de Veracruz en un momento dado, ¿no? Una construcción, yo digo que, ¿cómo se llama eso? La ingeniería o todo lo que se hace es verdaderamente bestial. No encuentro qué calificativo decir para hacer eso que es efectivamente una fortaleza. Es una obra de arquitectura militar y sí, efectivamente es una obra titánica. Hay que pensar que empiezan las obras en 1535. Todavía para el siglo XVIII se están terminando las obras. Incluso hay intervenciones ya en el XIX para finalizar. Y son tres siglos prácticamente de trabajos y pensamos que, bueno, la maquinaria y la herramienta no era lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y después que está hecha con coral, que se extrae del mar y prácticamente son 5 hectáreas de edificio. Se van construyendo a lo largo de 3 siglos, pero el esfuerzo humano para poder tener lo que hoy vemos como San Juan de Ulúa, pues fue enorme, ¿no? Sí. Ahora, no sé si sea muy pronto, muy tarde, o si mi pregunta no sea idiota. ¿No merecería San Juan de Ulúa ser un centro nacional donde resalte la ingeniería, la historia y la cultura? Y vaya, le estoy preguntando a usted, ¿para qué sirve San Juan de Ulúa? Bueno, San Juan de Ulúa es un monumento histórico. Por eso, pero no podría... Y bueno, es emblemático ya, un edificio emblemático, no sé cuánto tiempo tenga que no lo ha visitado, tenemos un museo nuevo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho un esfuerzo. No, pues ahora tenemos un museo muy bonito en la casa del gobernador, que era el edificio en el que vivía el que llevaba la plaza, el director de la fortaleza. Y tenemos un museo con una temática muy interesante. Hay una sala de arqueología en la que mostramos quiénes éramos antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y la sala de la historia, hay 266 piezas de arqueología, todas del estado de Veracruz. Todo lo que usted va a ver ahí es culturas del estado de Veracruz. Y la sala de la historia en el que se narra o se cuenta la historia de San Juan de Ulúa, ligada siempre a la ciudad de Veracruz, y también los trabajos de arqueología histórica que se realizaron a la par con las obras de restauración. Ya está, ya me imaginé. En el Museo de Antropología de Jalapa, uh-huh, una vez pregunté, oye, ¿qué es con las cosas que no están aquí? ¿Por qué no las venden? ¿No? Ya es una pregunta idiota, ¿no? Obviamente, ¿cómo vender? Y pregunté, oye, ¿dónde está lo que no se exhibe? Yo no me acuerdo si me dijo 5.000 o 8.000 piezas que no se exhiban. Hay la pieza del mes y las colecciones se van rotando. O sea, para ir mostrando, o sea, lo que a tenemos a las... Que ponga un submuseo,
Mira, porque no sería bien. Sería buenísimo poder tener más recursos para poder mostrar todo lo que hay. ¿No? Dos camiones para traerlos de allá para acá, de Jalapa. No es tan fácil. En la cueva, ¿cómo se hace la cueva? En las bodegas de bienes patrimoniales. En las bodegas del Instituto de Antropología de Jalapa, me dijo Sarita, creo que se llamaba, porque, se llama. Porque pero vive, ahora, la que pero era directora. Era, no me acuerdo si había 5,000 o 25,000 piezas. Pero una cosa, bueno, no hay derecho a que estén en la oscuridad de una bodega. Entonces, qué hermosísimo sería que hubiese una sucursal, llámenle ustedes como quieran, en un lugar tan noble. Yo me acuerdo de los muros, de los sueños, así, y aquí había prisionero, y aquí había una reja, y aquí estaba cerrado. Fíjese, señor Saldaña, que es algo muy interesante. Ya lo comentábamos hace un rato, que esperábamos que los visitantes llegan y nos preguntan por el famoso personaje de Ulúa, que es Jesús Arriaga, Chucho el Roto, cuando Ulúa tiene detrás un bagaje enorme de historia, de todo lo que ha pasado por allí. Para nosotros decimos que Ulúa es una fortaleza hecha de mar y de historia. Y es algo que a mí me llama la atención, que siempre la parte de la cárcel, no la parte de cuando fue presidio, es como que algo que llama mucho la atención a los visitantes. Cuénteme usted quién fue Chucho el Roto y por qué está ligado a San Juan de Ulúa. Bueno, está ligado a San Juan de Ulúa porque Chucho el Roto era un ladrón, ¿no? Un bandolero, que se dice robaba a los ricos y repartía a los pobres, ¿no? Cae preso en San Juan de Ulúa y se dice que, bueno, es de los pocos que logra escapar de San Juan de Ulúa. No se sabe exactamente bien cómo, porque hay varias notas. Unos dicen que, bueno, sale, muere, ¿no? Y sacan el ataúd y cuando llega a la playa ya va vacío. Otros dicen que sale en tambos vacíos. O entonces, por las letrinas, ¿no? Uno dice que las letrinas nadando, cuando se supone que estaba llena de tiburones, pero dicen que lo logran. Sí, entonces. ¿Existió? Sí existió. ¿De dónde era? No, eso sí, ya no llego a saber, pero sí existió Jesús Arriaga. Yo pregunto que si existió, porque no es común que alguien robe a los ricos para dárselo a los pobres. Generalmente es lo contrario. Robin Hood, pero también, ¿no? Es lo más común. Es lo más común. Y no se sabe si aquel hombre tenía implicaciones y lo hacía por idea personal, por idea religiosa, por altruismo, o si era en realidad un hombre de política, que sería algo excepcional, que fuera un ejemplo de político, ¿no? El hecho de distribuir convenientemente la riqueza, dicho en otro aspecto. Me da mucho gusto que ustedes se ocupen de ese Veracruz, que como ven en mí está presente, que soy mucho, mucho mayor que ustedes, pero que en realidad nos habla de un Veracruz que ojalá no desaparezca y ojalá se preserve. A mí me da mucha pena cuando somos pasto de las culturas de otras entidades, de otras filosofías, de otro lenguaje, de otro idioma, de otras costumbres. Ustedes lo deben resentir más porque ustedes están forjados en un Veracruz que fue extraordinaria y sólidamente mexicano. Sí, de hecho, la ampliación de la ciudad del casco urbano se ha hecho hacia el sur y el sureste, y las nuevas escuelas, los institutos, todo queda para allá. Entonces la gente joven ya no viene al centro. Sí tenemos los niños de las escuelas que se encuentran dentro del centro, pero las universidades, bueno, ya están hasta en el vecino municipio, porque muchos ya no pertenecen a Veracruz. Y sí, hay mucha gente joven que muy poco viene al centro. Viene gente mayor y niños que los traen, pero la gente joven, sobre todo para sus paseos, para sus entretenimientos, pues ya los hacen para la zona del sur. Claro, lo que usted está diciendo es que priva la política del cemento armado. Me dicen en mi tierra, oye, esta calzada vamos a hacerla de piedra. En mi tierra hay piedra muy bonita, muy bella, pues estamos un mar de piedra. Dice, no, pero ahora lo que está de moda es el cemento.
Sí, claro, la cultura de ser moderno por aceptar lo que viene de fuera da como resultante que luego ni somos de fuera y renunciamos a lo que tenemos aquí. Por eso yo no dudé cuando había la posibilidad de venir a Veracruz, dije voy a ir a dar una vuelta y aún con las limitaciones que tenemos vamos a platicar con algunos de ellos. ¿Quiere concluir, maestra, si usted es tan amable, esta pequeña intervención? El Veracruz que a mí todavía me tocó disfrutar, porque tanto la primaria como la secundaria y bachillerato que vine a hacer en el Instituto Veracruzano, la prepa, como le dijimos todos, pues es diferente al que ahora hay. Sin embargo, las autoridades tienen un nuevo proyecto para rescatar esta parte antigua, que pues no es tan antigua, viene a ser siglo XX, porque la inauguró Porfirio Díaz en marzo de 1902. Y ahora hay un nuevo proyecto, digo nuevo porque ha habido en otras ocasiones unos que no se han llegado a realizar, para rescatar lo que es el Malecón, la Plaza de la República, el Zócalo y hasta el Parque Ciriaco Vázquez, que son las partes que abarcan ese Veracruz que nos tocó pasear tanto a mi generación como a la de mis papás, y que ya a las nuevas generaciones muy poco les ha tocado. Yo pienso que una vez que se pongan atractivos para gente joven, eso se volverá a hacer la usanza de venir al centro, de pasear, en fin, todas esas cosas, porque los lugares siguen siendo agradables. Lo que pasa es que se han tuburizado. Ahora, lo que pasa también, licenciada, es que si usted dice atractivos para la gente joven, los atractivos de la gente joven tienen que ser lo que les han inyectado, lo que les han dicho, lo que les han vendido, por utilizar la palabra vendido en un sentido horrible. Es decir, yo cuando estoy en México o fuera de ahí y leo los espectáculos que llegan a mi tierra, Veracruz es mi tierra, Banderilla es mi tierra, Papantla es mi tierra, Naolinco y todo, digo, esto es un atentado a la historia y a la lógica. Si nosotros no conocemos muy bien el espíritu, la poesía y lo profundo de los totonacos, a los cuales mi madre y yo pertenecemos, no sabemos de la historia de Veracruz, de su belleza de San Juan de Ulúa, de la historia de los carnavales de Veracruz, por ejemplo, de quién era Paco Píldora, tampoco nos importa. Nosotros en la cultura del IPAD, o como se llame, ya hay... Lo que pasa es que si nosotros les damos espectáculos del IPAD, digo, no sé cómo se llame, de un aparato norteamericanófilo, algo así, casi se necesitaría cambiar un poco los valores y que tuviésemos como un valor lo que ustedes me llaman. O lo que ustedes me cuentan fuese un valor. Sería bueno, ¿no? Por supuesto. Mire, la gente joven que me refiero yo es los que, digamos, de los 20 años en adelante. No, pues ya no son jóvenes. Bueno, sí, de 20, vamos a hablar de 20 a 40 años. Ahora en el fraccionamiento Reforma, casi en los límites con el municipio de Boca del Río, se ha hecho una zona parecida a la de la Condesa en México. Las casas, que fueron casa habitación, muy buenas casas, se han convertido en restaurantes, en bares, y ahí es donde va la gente y se hace un ambiente agradable. Esa gente que antes venía al centro ya no viene. Yo pienso que en el momento que vuelvan a rescatarse estos espacios, sí va a venir parte de ella para acá, y además del turismo, que nunca ha dejado de venir a Veracruz, y que eso se puede revivificar. Claro, claro. Pues muy bien, son ustedes muy amables, muchas gracias. Felipe Fernández Ceballos, este todavía no llega, ahorita viene. La arquitecta Concepción Díaz Cházaro, directora del Archivo Histórico y Municipal y cronista de la ciudad de Veracruz. Muchas gracias. Usted. El maestro Romeo Cruz Velázquez, gracias maestro, muy amable. Y la doctora Elizabeth Sáenz Molina, quien ya me invitó para inaugurar el museo ahora que
este puesto. Cuando guste lo esperamos en San Juan de Ulúa. Hay una invitación para todos. San Juan de Ulúa está abierto para todos los veracruzanos, los turistas que nos visitan. Gracias, directora. Muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a continuar en un momento con mi querido poeta veracruzano, Félix Martínez. No es muy común que se diga, oye, voy a hacer un programa dedicado a cualquiera de los estados, entonces lo primero que traen es al político que haya que promocionar, a los dueños de los nuevos establecimientos, de una discoteca, de un antro, a un conjunto de rock generalmente, y se olvidan de las cosas tradicionales de la ciudad, de donde haya que hacer el reportaje. Obviamente, por llevar un poquito la contraria, no es motivo de estos programas el hecho de presentar si hay un café Starbuck, si hay un nuevo centro de gimnasia, de gym, o si hay un grupo que baile esa cosa que bailan como un coreano que quizá cómo se llame, sino de ver la esencia, la historia y, por qué no, la poesía de un lugar. Está con nosotros mi queridísimo poeta Félix Martínez y a la vez González. Así es, caballero. Ajúa. Gracias. Y la contadora pública María del Rosario Lagunes Fermán. ¿Qué me decías, mi querido Félix? Pues que parece que estamos hablando de la historia de Veracruz hermosísima, y parece que fue antier. Un servidor iba a cumplir 6 años, y parece, ya no ayer, antier, que me despierta mi mamá aquí en Lagartos, que era donde la máquina de vapor tomaba agua, y me dice: despierta, hijo, que ya vamos a llegar, ya estamos en Lagartos. Y me despierta y hago así por la ventanilla, ya a la lejanía se veían los focos del puerto de Veracruz. Y ahora eso está inundado y ya llegamos ahí, mucho más para allá. Y digo, muy cerca de los 70, creo que mi vida es fecunda, porque mi pensar abunda y eso a mi alma le contenta. Ya no recuerdo la cuenta de los versos que escribí, unos creo que los perdí, pero su función cumplieron, porque alegría siempre dieron a quien los ofrecí. Enorme satisfacción cuando con verso les pinto aquel Veracruz distinto que vive en mi corazón. Ah, las damas del talón, de las calles de Guerrero, o el grito del mondonguero que no lo he echado al olvido, que era mondongo cocido, linda voz de un pregonero. Aunque tal vez no me creen, por esa avenida Allende, figurando enorme duende, iba raudo siempre el tren. Chaca, chaca era el vaivén, el del Istmo, el mexicano, y otro muy veracruzano llamado el Alvaradito, que por cierto era chiquito, de recordarlo muy ufano. La tertulia dominguera clásica en Villa del Mar. Y en ese mismo lugar, por la noche, danzonera, volver el tiempo quisiera y pasar alegre rato. Bailar en el sindicato, luego en circunvalación, en Rincón Brujo, el salón, olvidarme del rocato. Y de rompe y rasga era el baile en otro salón, Cuauhtémoc, donde el danzón casi religión se hiciera. Recordando mi manera, mi pensamiento se afilia,
Pues de imagen no hay vigilia. Recuerdo perfectamente aquel tan jarocho ambiente que reinó en el Bugambilia. Ay, aquellos carnavales de disfraces por doquiera. Se armaba la escandalera en el Zócalo y Portales. Un grupo de homosexuales que en Ocampo se instalara. Rico pozole anunciara con un tino muy certero. Recuerdo, decía el letrero, aquí está Guadalajara. Que mi recuerdo se imponga con la fuerza de una ola. De la colonia española, sus fiestas de covadonga. Gozamos esa milonga, tardes de brillante sol. Manola con su arrebol que paseaban sobre el coche. Luego, el baile por la noche en el casino español. Carretón de la basura que tiraba la mulada. Sobre la calle empedrada, que en mi memoria aún perdura. Teníamos otra cultura, había mucho caballero. El tranviario y el camionero destilaban cortesía y a las damas se vertía sano halago lisonjero. Hecho atrás y a los 40 mi recordación se expande. Era el puerto un rancho grande, aunque esto no suene afrenta, ritmo de vida más lenta. Gozamos tranquilidad, mil patios de vecindad con sus casas de madera. Ambiente más sano era, ni duda una gran verdad. Veracruz lleno de pinos que transportaban la brisa. Y en Díaz Mirón, la hortaliza cultivada por los chinos. No creo que sean desatinos estos mis recuerdos bellos, con nostálgicos destellos de lo que fue mi existir. Si recordar es vivir, yo habré de morir con ellos. Muy bien. Muy amable. Qué barbaridad. Ese es un poco de fines. El Veracruz que me tocó vivir, al que queremos, y que lamentablemente algunos se han esforzado en hacer desaparecer en aras de nada, porque finalmente ni siquiera pintamos ni nos aceptan en otros lados y no nos quieren mucho como México le ha entregado su corazón a algo que hipotéticamente puede ser moderno porque viene de fuera. Gracias por tu mensaje, mi querido. Este es mi Veracruz. Sí, este es un libro. Esta es una pintura que hizo un servidor. Que yo lo tengo. Un servidor. Sí. Donde se ven, ¿no? ¿Eres de Teocelo? ¿Eres paisano de ahí por ahí? Sí, somos ahí vecinos. Teocelo es una ciudad bellísima que ojalá y se conserve pura casta y llena de neblina y cafetales. Sí, sí. Y imagínese que, ¿cómo me puedo sentir que hoy lo veo más hermoso? Que me dice un amigo, oye, fui a tu pueblo, me senté en el parque y yo creía que estaba en el cielo, porque ahí andaban las nubes, la neblina. Ahí andaban las nubes. ¿Sí? Entra la nube por la puerta de la cocina, decíamos allá de niño. Sí. Y lo que hay que hacer al llegar a tu tierra, Teocelo, es tomarse un buen vaso de zarzaparrilla. Claro. Diles que es la zarzaparrilla. La zarzaparrilla es... fíjese que por aquí es una hay raíz, algo. ¿No? Es una raíz, sí, es una raíz. De una raíz hacen esa bebida exquisita que la probó Porfirio Díaz cuando estaba allá, sí. Cuando fue allá. Se llama Teocelo de Díaz, porque sí. Porfirio Díaz va a inaugurar la línea de... El Piojito. De Jalapa, ¿no? Exactamente, el Piojito. Hubo autovías también. Yo claro. Recuerdo haber viajado en autovía. Yo también, claro. Claro, usted con más razón. Mi, la hermana de mi madre fue maestra de Teocelo. Muchos sabían, quién sabe ahora todavía si queden, que habían sido enseñados a leer por doña Fidela Hernández Morales. Pues, perdón por hablar de mí, pero en 1941 me metieron en Teocelo en la escuela a los 5 años y me dijeron, va de oyente. Y fíjese nomás, pues no creo, yo siempre he presumido que era muy burro en la escuela, que no atendía, pero yo recuerdo perfectamente en el 41, cuando tal vez ya fue avanzado el año escolar, cuando recogí un volante y lo fui cancaneando, le decíamos, ¿no? Para leer, ¿no? Lo fui y llegué yo a la casa con mi mamá y le leo. Mamá, mire lo que dice aquí. Y decía, pronto tendremos nuestros camiones de pasaje. Porque nada más pasaba el tren
o el autovía. Y al poco llegaron los camiones de pasaje. Que decían Jalapa, Coatepec, Teocelo, Jico, sí, y Anexas. Yeah. Eran el Excelsior. Eran cuatro, ¿eh? Era el Cantábrico, el Dulce María. Y uno que le decían el Excelsior porque no tenía nombre. Sí, eran cuatro. El Cantábrico, el Dulce María y no recuerdo el otro. Pero dice, nada, eran cuatro. Decía Carlos Juan y le decía, oye, quiero irme a mi tierra, a Jico. Mira, llegas a la estación de los camiones y ahí el que diga Jico, ese es. Ah, ¿y cómo sé el que diga Jico? Pues ahí lees el que diga Jico. Bueno, es que no sé leer. Ah, mira, entonces, tache, palo. Una bolita. Media bola y bola. Sí. Sí. Tache, palo, media bola y bola. Sí, entonces, sí. Ese dice Jico. Usted se debe acordar de los bizcochos nevados, que eran riquísimos, ¿no? Ahí en Jico los vendían a la pasadita. Sí, sí, sí. Wow. Bueno, para que vean ustedes que todavía los viejos tenemos recuerdos de nuestros pueblos. Y entonces ojalá los jóvenes puedan recordarlo, reconocerlo, saberlo y que se den cuenta que hay una historia atrás, que hay algo que nos aglutinó, que son nuestras memorias y nuestros recuerdos. Cuando decían nuestras compañeras, no, es que hay cosas antiguas que son muy válidas. Es que lo antiguo para las actuales generaciones se volvió en un disco de hace 6 años. ¿En qué digo años? Meses. El tiempo se va jalonando o jaloneando por éxitos musicales, por comidas comidas especiales de hamburguesas o lo que sea, por dichos y dicharachos que provienen, por ejemplo, del inglés. ¿Cómo luce el café de la parroquia? Diría un locutor. Vamos a ver cómo luce. Se fueron acabando esos dichos. Lo que pasa es que estamos renunciando a todo lo nuestro. ¿Eh? Y eso es lo que... Van surgiendo otras cosas. Ahí van surgiendo. Ojalá por eso cuando recientemente que me dijeron, oye, vamos vamos a entregar el 50% de la medalla de Agustín Lara. Sí, pero con Agustín Lara se han cometido. Yo hasta casi dije, Agustín Lara, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿En tu nombre? Claro. El hecho de tomar a Agustín Lara y deshacerlo norteamericanizándolo es un crimen, asesinato. Es un asesinato musical, desde luego. Vamos a decirle a tu amiga, que sea tan amable, a la contadora, que me cuente un poquito qué hace y cuáles son sus preocupaciones poéticas. Claro que sí. Antes que nada, señor Saldaña, una explicación breve de lo que es poesía, porque es la rama en la que yo me desenvuelvo y lo que me gusta hacer, contadora de profesión más poeta por convicción. La poesía es el arte de describir con un léxico elevado y bello los sucesos diarios de la vida, un lenguaje cargado de metáforas, metáforas que son imágenes sugeridas. Entonces, a través de un léxico elevado, relatamos los sucesos diarios de la vida, como decía anteriormente, como amor, desamor, toda y ese cargamento de pasiones y sentimientos que implica todo ello. Ojalá nos diera un ejemplo, maestra. ¿Perdón? Ojalá nos pudiera dar algún ejemplo, claro, de lo que usted sí escribe. Yo escribo en prosa poética, aunque recientemente me ha gustado mucho la décima, por la estructura y la métrica muy medida. La décima se hizo para cantar, señor Saldaña, y esto se remonta al siglo XV. Estamos hablando que es Félix López de Vega el que las bautiza, por decirlo de alguna forma, con ese nombre, décima Espinela. Esto es en honor a un músico poeta español llamado Vicente Martínez Espinel, que es el que las estructura como actualmente las conocemos. Entonces, también hice una décima para este café. Este café representativo del puerto de Veracruz, creo que del estado de Veracruz en el mundo. Dice, en cálido mediodía, sentados en un café, tradición que ya usted ve, nos brinda un rico charlar. Hacemos humeante altar a la jarocha cultura,
con la chispa que perdura en el puerto bullanguero, Veracruz, que tanto quiero, salobre aroma de mar. Esto es hacia las tradiciones, muchas gracias, las tradiciones que nos llenan a los veracruzanos. El estado de Veracruz es un venero de talento en todas las ramas. Hay excelentes poetas, escritores, cantantes, bailadores. Es un manantial de talento el estado de Veracruz. Y es una lástima que sí, como usted mencionaba hace rato muy oportunamente, nos norteamericanicemos. Sí. Tal vez por la cercanía con la frontera, por el lado norte de nuestro país. Porque constituye económicamente muchos intereses es creados. Es una lástima. Cuando en Veracruz debemos pugnar por rescatar la tradición de las décimas, por ejemplo, que no se pierda el bailar el son, jarocho, los sones, todo lo que revela la idiosincrasia veracruzana, el tomarse un rico café, el hablar con desparpajo, el defender nuestras tradiciones. Dígame. Fíjese que yo me acuerdo cuando en nuestra época, mi querido Félix, cuando los carnavales significaban verdaderamente un recuento extraordinario de los personajes de la ciudad. Claro. No había la mercantilización abominable que lo domina todo y que todo es bajo el patrocinio de y el anuncio comercial y el regalar a la gente para que siga comprando. Y cuando aquello que había que se llamaba las bastoneras del 14 y la comparsa de los estibadores, ¿verdad? ¡Wow! No, ¿cómo no? Dice este carnaval de los soneros, Fallo Lara, el tiburón, formando una conmoción, la comparsa de rumberos. Van saliendo por su ferro, Goyo Mondongo con Norma, la de Courtois, vaya forma, Concha del Valle, la Chata, Oscar y el inglés, la Mata, bailando por el Reforma. Veo la grúa de cargadores, sube y baja en sus vaivenes, bocadillo en los sartenes, alegra a los bailadores, Popoche de los mayores, Popoche. Andaba junto con Guillo y Abonoso y Pinolillo, la gente le echaba vivas, las sonoras sota arriba, tocando se daba brillo. Ya vienen las bastoneras, bellas como suave ola, Maruchi, Bravo, Pagola, ni duda de las primeras. De la Huaca veo a la güera Kerber con otras señoras, muy lindas, encantadoras, tiempo del sistema Morse, bastoneras del 14, son tremendas bailadoras. Sí, señor, tremendas bailadoras, bravo, 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 bravo. Ahora, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, hay que hacer todo como lo dicta Miami, con ritmos tan extraños, tan raros, tan fuera de la idiosincrasia del veracruzano, que te acuerdas tú cuando, por ejemplo, la verdadera y auténtica guaracha, los sones, la preponderancia del danzón, eso se olvidó. Eso se olvidó. ¿Por qué? Porque no produce dinero, lana y obsesivamente la comercialización del ser humano. Había concurso de guaracha y rumba. Pero claro. En la Arena Veracruz, ahí las hacían. De Farruco, ahí viene, arrollando. Vámonos. Una, dos y tres. ¿Qué pasó más chévere? ¿Qué pasó más chévere? En la cumba. Echó para atrás el almanaque, pero mucho. Quítate de la acera, mira que te tumbo. Bueno, sí, se fueron todos esos ritmos muy, muy sabrosones. Porque venían de La Habana, ¿no? Claro. El son montuno, por ejemplo, el son montuno. Cordón umbilical que teníamos con La Habana, es decir, musicalmente somos, y es Veracruz, una. Mira, así como las Islas Canarias tienen una tropicalidad y musicalidad muy cercana a Cuba. Cuba la tuvo con nosotros. Claro, nos convidó. Y nos convidó, es la palabra. Convidó. Y Veracruz le dio una versión muy especial. Bueno, usted sabe que ahora se baila más danzón aquí que en Cuba. Bueno, claro, sí. Perduró el danzón en Veracruz. Sí. Pero los embates de la norteamericanización, de la miamización de todo. ¿Cómo va a ser posible que traigan, por ejemplo, a México a cantarle a las madres mexicanas a un español? Digo, oigan, ¿qué acaso los españoles van a llevar a Vicente Fernández a cantarle a las mamás de España? Bueno, así habríamos de contestarles. Ustedes nomás, ahora les mandamos
No, ¿verdad? Que van, ellos no aceptan nada, además. Y también, si me permite aquí hacer un comentario, en la Cumbre del Tajín, por ejemplo, teniendo artistas de la talla de Lila Downs, por ejemplo, que es un orgullo para México, esta mujer, por sus logros internacionalmente, traigamos artistas argentinos, artistas extranjeros que en realidad no aportan nada a la raíz. Argentinos son de Miami, a la raíz del festival, que habla de las raíces totonacas, el Totonacapan. Claro. Entonces, sí es un poco incongruente esto, señor Saldaña. Sí, un poco incongruente. No hay que supeditarlo todo al económico, porque se destroza mucho de lo que hay en México. Mi querido Félix. Qué gustazo fue estar con usted, como siempre. Yo te agradezco a ti, que tú eres tan amigo, tan querido de mi época, paisano cercano de nuestra región, del centro de por allá de Jalapa. Señora, mucho gusto. Es un Le agradezco placer. A usted y muchísimo. Gracias por su atención. Y gracias a ti por tus intervenciones siempre oportunas, siempre brillantes. Y ojalá y todos los puertos y ciudades tengan un Félix Martínez González que sea un trovador como lo quería el Flaco de Oro. Y trovador de veras. Mucho gusto. Parroquia en Veracruz, lo decíamos al principio, es cumplir con una obligación poética, es cumplir con la historia, es venir a recargar espiritualmente algo que se tiene en la memoria, en la formación. Para todos los de aquí es cumplir con una obligación contraída en la infancia, y la cual nos enseñaron a tener esa obligación religiosa, el abuelo, papá, la familia, todos. ¿Qué dice de eso mi querido Felipe Fernández Ceballos? Bueno, eso es una pregunta que me hacen muchas personas que vienen a convivir, y pues luego tengo la oportunidad de platicarlo, ¿no? Yo creo que la parroquia tiene dos facetas. Una, lo que es negocio, como cualquiera, y la otra, la gran responsabilidad que tenemos, tanto yo como todos los que trabajamos aquí. Como heredero, pero yo como la responsabilidad, lo que quiero decirle es que tenemos, como propietario, tenemos una responsabilidad muy grande de mantener esto, porque esto es una... Aparte de ser una imagen para Veracruz, es algo que es único. Y el venir a la parroquia no nada más es venir a disfrutar un café, sino disfrutar su ambiente, disfrutar el medio tan bonito que tiene, que hoy es que la música, que hoy es que cada mesa es un universo, cada mesa es un... cada quien tiene un mundo, ¿no? Entonces, eso para nosotros, como trabajadores de este lugar, es una responsabilidad muy grande, y la asumimos y la tomamos y la tratamos de incentivar y de proteger. Eso que me estás diciendo, perdona que te hable de tú por su evidente, sí, claro. tú también hazlo. Eso significa mucho, y es algo de los viejos lugares españoles, es decir, donde se forma parte de lo cotidiano, del aprendizaje infantil, como decía, el contacto poético con el estar en función unos de otros. La parroquia es un lugar de comunicación
en instituciones como esta, ojalá hubiese muchas, donde la finalidad no es hacer negocio, que es muy legítimo, sino es que no todo es simplemente hacer el negocio, sino tener una espiritualidad, decir, oye, yo te ofrezco la posibilidad de conocer aquella mesa que están locos, o esta mesa de allá que hay una muchacha muy guapa, o la señora allá, y todo eso forma parte de lo que aprendimos con tu papá, pero antes había otro, ¿verdad? Sí, sí, su tío estuvo, y luego mi padre, y este, y bueno, ahora nos toca a nosotros. Padre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mi padre era, se llamaba Fernando, Fernando Fernández. Fernando. Pero a mí me tocó desde anteriormente otro. No, bueno, siempre, bueno, mi papá llegó aquí en 1936, en enero del 36, y él estuvo todo ese tiempo en aquel café. En aquel café, entonces tú, era tu papá ya el que estaba en aquel café. Sí, mi papá estaba y allá. Y luego ya se pasó aquí. Así es. Ajá. Qué bueno. Y ya hablando un poco de lo que es así, ¿hay muchos cafés de la parroquia en todo México? No. No, sí. Bueno, de nosotros, lo que es el café de la parroquia este, que se trasladó del centro hacia acá, se creó otro en la zona de Boca del Río. Esos son los que son nuestros. Tratamos de ser, llevar la misma espiritualidad, la misma jácara, la misma luz. Tratar de que sea el café de todos, ¿no? El café querido, el café amado. El lugar donde vienes a decir tus cosas y a que seas escuchado también y a escuchar. Porque es lo bonito, ¿no? En este café tú ves que la gente luego a veces nos pide, oiga, tiene red de internet, tiene wifi. Pues no lo tenemos. No. Hay gente que nos dice que estamos equivocados, pero desafortunadamente no podemos darle a todo, ¿no? Claro. Pero una de las cosas más importantes de ese café es que es humano y la manifestación de la comunicación entre dos personas tiene que ser que no tenga ninguna interrupción. No, y pues la parroquia lo incentiva, lo maneja, lo genera. Y eso no, es pues bien. Es que los medios de comunicación incomunican. Bueno, no creo, pero bueno. Pero si tú tienes uno, tú vas a, perdóname. Sí. Yo a platicar con mis nietos. Uno tiene el iPad, otro tiene su teléfono, otro está en la computadora. Conversar no podemos. Sí, es algo que se está perdiendo. Ay, y el otro día, precisamente, estaba viendo una familia que llega, se sienta y era de cuatro miembros. Eran cuatro niños y su padre y su madre. Y los cuatro niños se pusieron a jugar con su teléfono. Y era realmente es inquietante. Es triste. ¿No? Es triste, inquietante ver que los niños en la actualidad no se comunican con sus padres o con los que tienen alrededor. Y eso es muy importante. Porque no nada más es hablar, sino observar. No, claro, intercambiar cosas, ideas y todo. Y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Pero no, si están metidos en una pantallita pequeñita, pues claro. Menos su visión se les hace muy pequeña. Felipe, ¿no? ¿Tú tienes alguna formación eres contador? Yo soy médico veterinario. ¿Ah, sí? Sí, yo soy médico veterinario. Soy egresado de la UB. ¿Ya no ejerces? No ejerzo. Me dedico más al café, pero oye, bueno, pues... En un recuerdo que hice de la parroquia, ¿verdad? Aquí dice, fue el querido tío José quien con don Manuel González hacen las cuentas totales y compra el dicho café. Tiempo después, bien lo sé, en el 36 fue cuando de España trajo a Fernando, hombre muy trabajador, quien vino a regar sudor para seguir progresando. Un sabor tradicional que se muele grano a grano. Deleite veracruzano con un aroma especial. Es la delicia total que a pedir otro te orilla. Verlo es una maravilla cómo lo sirve el mesero cuando pides un lechero con una bomba o canilla. Y termino. Antes de irse don Porfirio hasta Francia, bien lo sé, aquí se chingó un café para calmar su martirio. Se cuenta que en su delirio no se lo quería acabar por no tener que marchar. Más la gente ya enojada lo mandó hasta la lingada del otro lado del mar.
Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido hacer parte de nuestro programa aquí. Para mí es un placer. Y estamos a tus órdenes. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer y siempre están invitados. Eres muy amable. Sí. Mucho gusto, mucho gusto, felicidades, gracias. Y que vaya bien y siempre la parroquia de Veracruz. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.
Y la maestra Lucía González, ¿verdad? González Puente. Usted que casi vive aquí en la parroquia, ¿no? Pues es que vengo desde las 9 y aquí hago todos mis alimentos. Para mí, estar aquí es una terapia. Ah, sí. ¿Por qué una terapia? Es una terapia porque físicamente estoy muy bien. Estoy muy bien de mi memoria, de físicamente. No me duele nada, Dios gracias. Conozco muchas personas. Vienen de muchas partes y me entrevistan. He salido en la televisión, en la cosa también deportiva, sin practicar deporte, pero mi esposo también fue maestro de educación física y estoy muy conectada en ese asunto, sin haberlo practicado. ¿Usted fue maestra de qué? De cultura de belleza. Ajá. Y de las áreas de dibujo. En primer año daba yo dibujo de imitación, en segundo dibujo geométrico y en tercero dibujo decorativo. Muy interesante todo eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy interesante. Y es decir, el hecho de que usted encuentre una especie de medicina. Así es. Me decía usted que usted se relaciona con todo el mundo. Sí, así. Bueno, con todo el mundo, siempre y cuando. ¿Siempre y cuando qué? Bueno, siempre y cuando, porque no siempre puede estar uno relacionada con todas las personas. Claro. Me refiero con las que pueden tener contacto con nosotros. Claro. Oiga, ¿y cómo ve el Veracruz antiguo y el Veracruz actual? Bueno, esa es una cosa que yo misma pongo una cosa y la otra. Encuentro muchas cosas bellísimas del antiguo Veracruz, pero hay que reconocer las cosas muy buenas del Veracruz moderno. Y entonces, ¿cómo que ve muy bueno, yo siento que el Veracruz moderno está muy bien para la modernidad de la vida, pero el Veracruz antiguo tiene una cosa bellísima, que es la cosa más bien espiritual de las personas, que no es uno egoísta, que es uno más compartida, y ahora no, se lleva el lema, sálvese el que pueda, ¿no? Sí. Yo lo hago lo mío, a ver tú. Claro, no a todos los niveles, claro. Pero se apunta mucho sobre todo en los niveles educativos. No, pero por ejemplo, nos decía el Fernández de la NGV, dice, yo aquí nunca pondré un aparato de televisión, ¿no? Él piensa que la televisión es perniciosa para la comunicación de sus comensales, de la aquí parroquia. Bueno, yo le voy a decir que la de televisión distrae, pero he estado en lugares donde está la televisión y nadie hace caso de mí. Están en lo que están, en la charla, en la mesa, comiendo, lo que sea, la televisión trabajando, nadie le hace caso. Por un lado, salvo si hay partidos De deporte es otra cosa. ¿Usted ve la selección nacional del fútbol? Bueno, sí. Me gusta verlo, yo de deporte no, me gusta verlo para estar actualizada y no quedarse, ¿quién ganó? ¿Quién hizo esto? No, me gusta estar actualizada. ¿Le gusta a usted la selección nacional de fútbol? Bueno, ¿qué le voy a decir? La verdad. Mientras ganan, qué bonito, mientras pierdo, entonces hay que estar o en pérdidas o en ganancias. Si uno reconoce, pues qué buenos son, pero hay que reconocer que también es pues un chiripazo. Pero pues ya ve que en el deporte así es. Son muy buenos mientras todo les sale muy bien. Les falla
Usted sigue los partidos de los, ¿cómo se llaman? Los tiburones rojos del Veracruz. Bueno, porque son de Veracruz y como quieras, es una forma representativa de nuestra ciudad. Pero yo siento que hay una cierta, como que ahí te va. No es como antiguamente los tiburones de hace años del Piratapuente, de sí. Esos eran de veras deportistas de corazón. De veras. Ahora mucha gente no, mucha gente hace cosas nada más porque les conviene hacerlas, no es porque te guste hacerlas o mejorar el lugar donde vives, en fin. Mire, fíjese cómo está usted muy enterada de las cosas de la vida actual, doña. Pues es maestra. Que mire, no puede uno ser una persona, a pesar de la edad que tengo, yo tengo ya 95 años. Ah, caray, ¿cuántos años tiene usted? 95, voy a cumplir 96 el 13 de diciembre. Mire nomás, qué longeva, qué bien. Pues aquí estoy. Entonces usted como del, ¿qué? Del 20 y algo, ¿no? Yo nací en 1917. Ah, hijo de la mañana. 1917, sí, y aquí estoy. Aquí me lleva usted unos meses. Me da gusto que alguien me lleve unos meses. Bueno, ya ve, yo soy mayor que usted. Pero miren, los años no son los que cuentan, lo que yo les digo a tantas personas que me dicen, ¿cómo le haces? No, yo nunca me he fijado en los años que tengo, sino en lo que hago. No hay que sentarse a ver que me traigan, a ver que me lleven. No, hay que decir, voy a ir. Qué buena elección. Gracias, mi querida maestra. Esto es muy amable. La felicito por su edad, por su lucidez, porque encontró una terapia. Oigan ustedes bien, encontrar sus terapias. Esa es venir al café de la parroquia. Para mí es una terapia. Estoy más a gusto que en mi propia casa. Le agradecemos mucho, maestra Lucía González, que es un ejemplo de vida extraordinario. La felicitamos cordialmente y que confiesa, conste que no se lo pregunté porque mi educación no me lo permitía preguntarle cuántos años tenía. Yo estaba muriendo de las ganas de decir, ¿cuántos años tendrá? ¿Cuántos años le llevaré? No, me lleva ella. Ella tiene 95 años, ¿verdad? Y voy a cumplir 96. Lógica. Y muchos más. Muchas gracias, maestra.
Thank you.